Muy buenas a todos, gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como veis, últimamente está cayendo algún vídeo que otro con Resident Evil 7 y la PlayStation VR, pero hay gente que me sigue de hace bastante tiempo y me pregunta: oye, Cracker, tú tenías unas Oculus DK2, ¿qué va a pasar con ese contenido de realidad virtual en PC? Que quiero ver algún gameplay que otro. Y bueno, os debo una explicación, tanto a la gente que no sabe a qué viene esto, como a la gente que perfectamente sabe y ha visto vídeos de VR en mi canal. Y es que, bueno, hace cosa de un año hice un vídeo titulado Alternativas baratas a HTC Vive y Oculus Rift, que lo podéis buscar en mi canal, y básicamente pues lo que explicaba es que, de hecho, ni siquiera había salido la PlayStation VR todavía, pero que lo que se exponía de, oye, si quieres realidad virtual y tienes un PC, necesitas esto, o sea, un HTC Vive o un Oculus Rift, la versión final, la Consumer Version, y no era así, ¿vale? Porque obviamente son dispositivos que cuestan su dinero y luego también necesitas un buen PC que lo mueva. Expliqué el porqué, también expliqué las alternativas pues que teníamos, por ejemplo, desde un móvil que no daba mucho juego, como es el hecho de ponerte una Google Cardboard, o si tienes un Samsung, utilizar pues el tema de Samsung VR, la VR VR, o en su defecto un PC, que ya pues ya con más opciones, pues había gente manitas que se hacía sus propios HMD, Head Mounted Display, y utilizaba el OpenVR, o había gente que no se quería complicar y bueno, quería más compatibilidad y se compraba pues el tema de pues un kit de segunda mano de desarrollo de Oculus, como puede ser el DK1, el DK2. También expliqué las diferencias del DK1 y el DK2, porque la VR puede dar mareos por el tema de la baja persistencia que tenía el DK1, el ghosting de la pantalla, y sin embargo que con el DK2 ya no pasaba, pues aparte también tenía head tracking, etc, etc, etc. Aparte de que me cedieron un DK2, como enseñé en ese vídeo, también enseñé que yo aparte pillé pues un Razer Hydra, porque tenía el proyecto en mente de emular el HTC Vive de forma barata. Y así fue, o sea, conseguí hacerlo. De hecho, como estáis viendo en pantalla, estoy jugando ahí a un juego de SteamVR, que supuestamente está pensado solo para utilizarlo con HTC Vive, y estoy jugando sin ningún tipo de problema, que también lo subí al canal en otro vídeo aparte. Y bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? Porque hice virguerías, también subí otras cosas como el tema de los emuladores y todo eso. Bien, pues ha pasado que hace unos meses pues me puse a configurarlo todo de nuevo, porque había hecho un formateo antes de, pues, de cambiarme el PC y todo eso. Y me empecé a informar un poquito, ¿no?, de cómo estaba la cosa actualmente, y la verdad es que la Steam de ese tipo de, pues, de usuarios lo había dejado un poquito atrás, parecía. Más que nada porque, por ejemplo, si quieres jugar con ese setup a un juego de Oculus, tienes que instalar el Oculus Home, pero a su vez el Oculus Home sobrescribe los runtimes anteriores de otros Oculus, entonces le tienes que meter un switcher. Y luego, en el caso de para emular las One del HTC Vive, tienes que pues hacerle creer a SteamVR que pues tienes unas One puestas, cuando en realidad son unos Razer Hydra, lo tienes que meter con un driver especial y configurarlo. Muchas veces eso ya últimamente no me lo pillaba, y al final me tiraba más tiempo configurando que jugando, creerme. Entonces ya ahí emprendí un poco una idea en la cabeza, y era el hecho de vender ese setup, ¿vale?, deshacerme de él, y con lo que sacase pues invertir en una de las dos opciones, por decirlo así, en PC actuales, ¿no?, de Oculus Rift, la Consumer Version o HTC Vive. Al final pasó, ese Oculus lo vendí a una chica rusa, y bueno, la verdad es que a día de hoy son equipos que pues todavía se valoran, porque a fin de cuentas sirven para desarrollo y este tipo de cosas. O sea, no son equipos enteramente obsoletos, ¿vale?, si tienes tiempo para configurarlos y tal. Pero bueno, pues es, como habéis visto, pues es una cantidad que al menos a mí me permite un empujoncito para luego, aparte, con dinero ahorrado por mí, al margen de lo que gano en YouTube, o sea, ya por mi trabajo personal, pues poder optar para renovar el equipo VR. Y al final, claro, estaba la opción de, joder, es que ahora el HTC Vive cuesta lo que cuesta, el Oculus es más barato, pero claro, tiene el tema de las Oculus Touch, si al menos quieres jugar una experiencia parecida, entonces al final se pone al mismo precio que el HTC Vive. Mira, no me quise complicar y al final, ¡pam!, cayó HTC Vive.
¿Quiere decir esto que me he gastado lo que soléis ver en las webs de videojuegos, tiendas de informática y tal, de lo que cuesta realmente un HTC Vive? No. Me ha salido bastante barato, o sea, me ha salido por 300 euros al cambio más barato de lo que suele costar nuevo el HTC Vive. Y lo mejor de todo, es nuevo también, porque hay una forma para ver si el HTC Vive que te han vendido es nuevo o al menos tiene un uso que otro, que es que básicamente las bolsitas que tienen de donde envuelven los enchufes y todas esas cosas, si no están abiertas, básicamente no se puede utilizar. Entonces, sí, estaba nuevo. O sea, estaba nuevo y tuve mucha suerte. Pero para que veáis que vosotros también, si hay alguien que se está pensando, joder, quiero un HTC Vive, pero claro, no me pienso gastar casi 1000 pavos en ello. ¿Existen opciones baratas? Sí. Y luego, aparte, si no os importa que sea de segunda mano, a mí tampoco me importaba. Hay gente que lo está vendiendo también por ese precio del que me he comprado yo el nuevo. Y le ha dado los típicos 4 usos, porque hay gente que pues se compra esto por capricho, no le da igual, suelta aquí el billetaco y de repente se dan cuenta que no es un producto que a lo mejor vayan a utilizar bastante. Entonces lo dejan aparcado y al final dice, pues mira, para la cacharrería que tiene, mejor lo vendo. Que sepáis que existe esa opción, gente, no tenéis que pasar únicamente por el aro. Y os preguntaréis, ¿por qué HTC Vive? ¿Por qué HTC Vive? Y no un Oculus Rift. Bien. La versión final de Oculus Rift, básicamente en hardware, se asemeja mucho a la del HTC Vive. Tiene 2 pantallas individuales, una por cada ojo, con lo cual, digamos, te genera menos efecto de screen door, que también expliqué en el vídeo de ese de alternativas baratas a Oculus Rift qué significaba el screen door. Bueno, pues, ¿se nota menos el screen door? Sí, se nota algo, un poquito. No, tampoco es ultra perfecto, ¿vale? Pero yo creo que era un poco la opción de ahora, porque más que nada HTC Vive quiere sacar ahora un dispositivo parecido, o sea, una revisión de HTC Vive, que en vez de utilizar las típicas correas, estas flexibles, va a utilizar un sistema rígido, como pasa en PlayStation VR. Este sistema rígido a mí personalmente ni me va ni me viene, o sea que, si digo la verdad, preferiría eso. Y luego también van a sacar como un sensor de movimiento que lo puedes aplicar a cualquier objeto y te supuestamente te lo implementa en el mundo real. Eso ya de momento no sé cómo funciona porque solo han sacado el tráiler, como habéis visto, y no hay mucha más información. También la gente está diciendo que si van a sacar un HTC Vive 2, que es inalámbrico. Mirad, hasta que no saquen realmente a lo mejor un salto enorme, a día de hoy os podéis aprovechar de esa gente excéntrica que se quiere deshacer de eso. Bien, el caso de HTC Vive o PlayStation VR, ¿cuál? Y es que la gente no entiende que esto, al margen de la guerra que se quieran montar unos de consolas versus PC, mira, es que los de consolas intentan tryhardear porque, claro, es que están utilizando un sistema VR con una consola que no puede mover a VR. No, es mentira. O sea, estamos hablando de que PlayStation VR funciona, y funciona como tal. Pero, claro, no funciona al mismo nivel que un HTC Vive o un Oculus Rift, la versión final. ¿Por qué? Bien, vamos a basarnos en las experiencias VR. ¿Cómo pueden ser? Básicamente vais a encontrar 3 tipos de experiencias VR. Cuando juguéis a un juego en VR, puede ser la típica experiencia sentada, que es, por ejemplo, con el HMD puesto, tú sentado con un mandito en la mano, pues más o menos mueves la cabeza, te acercas, tal, vas moviendo el mando, poco más, ¿vale? O sea, moviendo me refiero con el joystick. O teclado y ratón también, que puede ser. Esto es algo que ofrecen básicamente todos los dispositivos de VR a día de hoy. De hecho, incluso algún juego de móvil, incluso con algún juego con algún mando de Bluetooth se puede hacer. Bien, luego está la experiencia de pie. La experiencia de pie es lo que me visteis hacer al emular el HTC Vive con un Razer Hydra y un Oculus DK2, que es estar en un sitio de pie, más o menos te vas moviendo con teletransportes, te vas girando, puedes más o menos agacharte y tal, pero estás limitado a un espacio reducido, ¿vale? Un espacio que suele ser circular o cuadrado, pero más o menos reducido. Eso es, por ejemplo, la experiencia que, aparte de la experiencia de sentado, te ofrece PlayStation VR. ¿Con qué? Pues, en este caso, al margen de un mando de movimiento, que también lo puedes utilizar, con los PlayStation Move. Esto te lo ofrece HTC Vive, obviamente, por supuesto, con las WAN del HTC Vive,
y obviamente el HMD. ¿Lo ofrece Oculus a día de hoy? Pues sí. Oculus ya de por sí, la Consumer Version, pues si estáis pensando en comprar una, que sepáis que no solo la experiencia sentado, esa que te promocionaban de tú juegas sentado con el mando de Xbox One que te viene en el pack y ya está, sino que también te puedes poner de pie con el mando, pero a día de hoy con las Oculus Touch, que son los mandos de Oculus que se asemejan a, pues esto, al tema de la One, del HTC Vive, puedes jugar de pie y también una experiencia medio de habitación, que sí, es la última experiencia. ¿Por qué? Porque ya incluye otra camarita, como lo queráis llamar, otro dispositivo de captura de head tracking. Entonces tú cuando te giras no solo está la de adelante, porque tú cuando, o sea, recordaréis en el vídeo que hice emulando pues el tema de HTC Vive con el Oculus DK2, que cuando me giraba perdía lo que es la cabeza, no sabía dónde estaban los LEDs infrarrojos del propio HMD. Bien, eso se soluciona en el caso de Oculus DK2 con el tema del segundo sensor. HTC Vive no tiene ningún problema porque, claro, para eso están las capsulitas estas que le llaman Lightroom, que una la pones en una esquina de la habitación, otra en otra, y bueno, pues ya siempre va a estar viéndote dónde estás, ¿vale? El caso es que, ¿por qué he elegido HTC Vive? Volviendo un poquito antes, Oculus para mí ha hecho una cerdada, y esto, por si no lo sabéis, Oculus fue comprada por Facebook. De hecho, Oculus, por el hecho de fabricar las Oculus DK2, que llevaban internamente una pantalla de un Samsung Galaxy Note 3, porque salía más económico, obviamente, que fabricar sus propias pantallas, pues ya hubo el holding, también, pues por eso la Gear VR, si os fijáis, también tienen el loguito de Oculus y tal, como que las han desarrollado y tal, pero no sé qué directrices, quién llevará la empresa y todo eso, que básicamente todas las betas, que juegos beta que existían de Oculus, gente que había comprado o había pagado en el Kickstarter de Oculus para tener un kit de desarrollo y desarrollar aplicaciones para Oculus, hacer juegos, pues ya sabéis, con los motores típicos que se suelen utilizar en juegos indie, como es Unity, alguno que otro en Unreal, y eran juegos gratuitos que estaban precisamente colgados en la web de Oculus, y eran gigas y gigas de juegos. Bien, pues de la noche a la mañana desaparecieron. Me pareció bastante feo por parte de Oculus hacer eso a una comunidad que ha programado de gratis juegos, que es para precisamente la gente que ahora consume eso, pues tenga, aparte de los juegos de pago que tienen en su peculiar Oculus Home. Luego también me di cuenta que realmente con elegir un sistema u otro no pierdes, porque si te compras el HTC Vive, los juegos exclusivos que sacan para la plataforma de Oculus lo puedes jugar con aplicaciones que se llaman Revive y demás, que eso, si os metéis en la comunidad, sabréis que podéis jugar realmente a todo. El caso es que ese tipo de directrices, y contando que pues lo de las Oculus Touch era como una implementación a última hora, que lo podían haber hecho desde el lanzamiento, como ha hecho HTC Vive, pues me echó un poquito para atrás. Entonces al final compré HTC Vive. ¿Mi recomendación personal? Pues obviamente, si buscas, como ya habéis visto, las puedes encontrar a bastante buen precio. En mi caso me ha costado todavía menos, porque obviamente tenemos que quitar lo que me he quitado yo de... Obviamente, no, aquí no voy a renovar otro y me voy a quedar con la anterior ahí en plan, ah, mira, me sobra. No, o sea, he tenido que sacrificar eso para tener esto. Pero oye, mirar el lado positivo, ahora puedo traer experiencias VR al canal en PC, pero buenas. He jugado un poquito y la verdad es que alguna que otra estoy deseando traerlas al canal. No sé qué os parece, pero bueno, ya me diréis. Pero ante todo es eso. Volviendo al tema principal y ya para acabar el vídeo, esta gente que dice que PlayStation VR es caca y tal, tenéis que recordar, la PlayStation VR está costando de base, pues eso, 400 euros. Esta de base está costando casi 1000, 900, o incluso si buscáis en un Black Friday, a lo mejor los bajan a 800 raspados, o incluso lo podéis encontrar más baratas, pero claro, la PlayStation VR también, si la buscáis de segunda mano por ahí, de haya gente que se ha arrepentido, también la podéis encontrar barata. Pero me estoy basando en el precio oficial, ¿vale? El de venta al público, de si vas a una tienda y lo compras. Luego también hay que contar la facilidad.
configurar un HTC Vive, sí, es cierto que no es tan complicado como por ejemplo los pues el set que tenía antes de DK2 más Razer Hydra, pero tampoco es excesivamente sencillo. Es decir, tienes que tener una habitación, colocar los Lightroom en sitios determinados. Luego también tienes que saber un poquito dónde te estás metiendo. Ya sabes que la configuración de juegos PC es complicada. Sin embargo, con PlayStation VR es absurdamente sencillo conectarlo, porque utilizas básicamente la guía esa rápida que te viene en la caja, y es, conectas esto, con esto, con esto, con esto, y además te viene hasta por números, ¿sabes? Los cables donde los tienes que conectar y tal. Los conectas y una vez ya lo tienes conectado todo, básicamente te pones el HMD en la cabeza y empieza a funcionar. Como mucho, si lo enciendes durante una aplicación que es VR y tal, tienes que salir y meterte dentro del juego para que se active el modo VR, nada más. Es súper sencillo, sí es cierto que obviamente la calidad no es la misma. Esto utiliza una pantalla única, como utilizaba el Oculus DK2 de 1080. Claro, obviamente no te va a dar la misma resolución que un HTC Vive o la Consumer Version, la versión final de Oculus, que cada uno tiene una pantalla para cada ojo. Con lo cual, obviamente vas a tener una resolución que en total equivaldría a un 2K, por decirlo así, ¿vale? Doble de resolución. Obviamente se va a ver más nítido, pero no quiere decir que eso sea malo, porque a ver, si es cierto que con la PlayStation VR no puedes tener esas experiencias de habitación, que es, digamos, la tercera gran experiencia que puedes tener en una VR, que ya te puedes mover, o sea, no es una experiencia de pie, no estás en el sitio, te puedes mover limitadamente, pero te puedes mover sobre un espacio de, pues a lo mejor 2,5 por 2,5 metros, ¿vale? Depende de cómo lo configures, tal, claro está. PlayStation VR está enfocado, pues eso, a experiencias sentado, experiencias de pie, pero de habitación, si quieres algo de habitación, obviamente es HTC Vive. Pero claro, nuevamente, hay diferencia de precios. Para esto se necesita un PC que tenga algo de potencia, para esto se necesita simplemente una PlayStation 4. Bueno, y obviamente tener la cámara para que te haga el tema de head tracking. Pero ya está. Si es cierto que si le sumas el tema de, ay, es que los manditos también valen pasta. Sí, valen pasta, pero como dije también en otro vídeo que comparaba un poco el Oculus y PlayStation VR, defendiendo a tantas críticas que tenía PlayStation VR, era que estos mandos se llevan comercializando desde la PS3 y a día de hoy los puedes encontrar de segunda mano por 20 pavos, ¿vale? Y bueno, es cierto que la cámara es un gasto extra, pero es algo obligatorio. ¿En esto te viene todo? Sí, pero aún así sigue siendo más caro. Entonces, realmente, si quieres elegir, más o menos es un poco como el tema del PC. Te tienes que adaptar un poco a las necesidades. Si tienes ya una PlayStation 4 y quieres algo de VR, adelante. O sea, píllate esto. Sin embargo, si tienes un PC y ves, joder, es que me tengo que comprar una Play 4, me tengo que comprar una este, pues tal. Pues sí es cierto que hay juegos que vas a perder para una, para otra. Por ejemplo, en HTC Vive de momento no se puede jugar a Resident Evil 7 en VR o en Oculus Rift. Sin embargo, en PlayStation VR sí. Sí es cierto que obviamente tiene menos juegos, porque claro, es un sistema VR que no lleva tanto tiempo como esta. Y este también, tenemos que contar que hay una comunidad detrás programando no solo juegos indie, sino que también juegos específicos y bueno, pues luego también están los mods y esas cosas que te permiten hacer cosas que, por ejemplo, con PlayStation VR no. Tienen sus pros, sus contras, sí, habrá mucha gente que critique esto, pero tampoco es tan malo, y habrá mucha gente que diga, oh, esto es demasiadamente caro y prefiero esto que es más sencillo. Hay opiniones de, como siempre, chicos, hay opiniones de todo tipo. No sé, ¿vosotros qué opináis? Me lo dejáis ahí abajo en los comentarios, yo he intentado traeros la información posible y bueno, como siempre aquí os estoy dejando vídeos relacionados de VR, pues los que he hecho referencia en el vídeo por si los queréis ver. Así que nada, de aquí a nada intentaré subir algo con el HTC Vive para que veáis un poquillo qué cosillas tenemos así en plan escala de habitación. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima.